Gracias por venir. Habitualmente viene el doctor Alejandro Fernández, pero todo el equipo de cultura de los magistrados siempre presentes para no dejar el espacio libre, ¿no? Obviamente, porque son temas que interesan. Y hoy vamos a hablar con el doctor Rodrigo Costa. No tenemos acá en el estudio, vamos a hablar de manera telefónica. El doctor Rodrigo Costa, ¿querés presentarlo, Guillermo? ¿De Sí, quién se Mauro, trata? muchas gracias. Te cuento, el doctor Rodrigo Costa es secretario de la Asesoría de Incapaces número 4, especializada en temas de capacidad acá en La Matanza. Es abogado especialista en la magistratura y función judicial y es docente también de la Universidad de José C. Paz, Universidad Pública. Esa es su especialidad o su capacitación. Muy bien, vamos a saludarlo porque ya lo tenemos en línea. ¿Qué tal, doctor Costa? ¿Cómo anda? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá hablando justamente de la Universidad Nacional Pública de José de Paz, que no es un dato no menor, dadas las circunstancias que estamos viviendo. Y bueno, encantado de participar. Gracias por atendernos. El tema que vamos a charlar hoy, también como vos marcabas, tiene vigencia. Adultos mayores, derechos y vulnerabilidades, es el título que lleva la columna de hoy. Y también vamos a hablar un poco de la Convención Interamericana con respecto a este tema. Así que, como le pido a todos, básicamente te pido, Rodrigo, si podemos hacer una introducción del tema, por dónde lo vamos a estar encarando. Sí, un poquito el tema es hablar esto de que, bueno, nosotros estamos en un Estado de Derecho que se llama Estado Constitucional y Convencional de Derecho, justamente porque, bueno, hay garantías fundamentales que están resguardadas por la Constitución Nacional, la reformada, ¿no?, del 94, y tratados de derechos humanos que tienen una jerarquía al mismo nivel, lo cual es importante porque es algo que hay que tener en cuenta al resolver o resguardar los derechos de las personas que necesiten, bueno, una restitución de sus derechos violados, la garantía de sus derechos, el tema de cuando uno tiene que peticionar algo, tiene que tener en cuenta no solamente la ley, sino también la Constitución y los tratados. El tema de los adultos mayores es un tema muy paradojal que se da en esta época, porque por un lado tenemos una expectativa de vida mayor de la población, tengamos en cuenta que en la década del 60 la expectativa de vida eran 60 años, y del 2019 en adelante la expectativa de vida en las mujeres son de entre 84 y 85 años, y el de los varones el de 77 años. Y conforme a lo que dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos, un adulto mayor, lo que sería un viejo, ¿no?, sería una persona a partir de los 60 años. Esto es interesante porque nos da la pauta de que tenemos por lo menos entre 20 y 25 años de edad de una persona, en términos normales, que estaría dentro de esa franja de vida, ¿no? 20 a 25 años que estaría transitando la ancianidad, lo que antes se llamaba la ancianidad, o ahora, bueno, se llama ser adulto mayor. Y esto implica que en un contexto social y cultural como el que estamos viviendo, hay en la práctica ciertas discriminaciones o ciertas situaciones que lo ponen en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, en el marco cultural y social en que estamos hay una prevalencia de, digamos, poner allá arriba lo que es una persona joven. Es decir, en todos los aspectos se privilegia el tema de la juventud y se considera el tema de la vejez o la ancianidad como una etapa decadente de la vida en la cual la persona no tiene mayor incidencia social. Y esto se va de bruces con un poco con la mayor expectativa de vida que hay. Aparte, digamos, se produce esta dicotomía, ¿no? Es decir, por un lado tenemos personas de 60 años o más que están en la plenitud de su vida. De hecho, tenemos un montón de ejemplos, no sé, del mundo artístico, del mundo empresarial y demás, personas de 70, 70 y pico, 80 y pico de años que están en la etapa más productiva de su vida, incluso teniendo hijos, y otras personas que están en esa misma franja de edad etaria, en la cual tienen, bueno, todos sus derechos vulnerados. Entonces, por un lado tenemos la realidad de ciertas personas en las cuales están en una etapa de su vida muy pujante, que esto tal vez socialmente no es reconocido, ¿no? Porque, a ver, es muy común que se diga, bueno,
¿no? Cuando una persona dice, qué sé yo, no quiere salir el fin de semana o no quiere irse de vacaciones, ¿qué es lo que se le dice? Ah, pareces un viejo, ¿no? Como que el viejo es sinónimo de una persona que pasiva, sin proyectos, sin expectativas. Y eso es la realidad de mucha gente que no se condice con esa, digamos, ese sesgo social, ¿no? Entonces vemos que mucha gente sigue emprendiendo, sigue encarando nuevos proyectos de vida, sigue trabajando, sigue formando parejas, sigue teniendo hijos, pero está este sesgo social que dice, bueno, a tu edad, ¿cómo vas a encarar una profesión nueva? A tu edad, ¿cómo vas a encarar un negocio? ¿Cómo vas a formar una pareja? ¿Cómo vas a tener un hijo cuando el digamos, la construcción social del digamos del sujeto viejo, lo que se menciona como viejismo, es a una determinada edad sos abuelo, ¿no? Es como que se le asigna un rol social que muchas veces no se condice con la libertad de la persona, con la autonomía de la voluntad que ha decidido no tener hijos. Entonces, digamos, una persona más de 60 años capaz que no es abuelo, porque no tiene hijos y por ende no tiene nietos. Entonces no ejerce un rol de abuelo. Pero sí es una persona totalmente autónoma, libre, que está en una determinada etapa de su vida con el ejercicio pleno de sus derechos, pero que, bueno, tiene algunas connotaciones físicas que se van notando que tienen que ver con la edad. Si nosotros vamos a un concepto, si vamos a un concepto médico, los médicos van a decir, bueno, a ver, la decadencia física comienza a partir de los 20 y pico de años, ¿no? Si uno dice jurídicamente cuándo es un adulto mayor, siguiendo la convención, es a partir de los 60. Bueno, eso implica que depende de cada caso particular, vamos a ver que la persona va a estar en el pleno ejercicio de sus facultades, de sus capacidades, y en otros casos puede ser una persona que requiera algún tipo de asistencia. Pero eso va a depender del caso particular de cada uno. No que por el hecho de ser viejo ya requiere que, bueno, se le limite la capacidad, se lo interne en una institución de adultos mayores o demás. El tema de la convención tiene que ver con esto, con que el Estado argentino, el país, al adherir a esa convención, al ratificarla, esto está vigente del año 2017, y no es un dato menor que del año 2022 se le dio jerarquía constitucional. Es decir, se lo puso al mismo nivel que todas las convenciones internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de Derechos del Niño y demás, que por el 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, tiene el mismo rango de la Constitución Nacional. Entonces eso hace de que el Estado tenga que respetar los derechos fundamentales de un colectivo de personas que forman parte de la sociedad, como es las personas adultas, que requieren un plus de protección porque están en una edad que socialmente se considera que hay ciertos derechos que en la práctica no se les reconoce porque se considera que por la edad no estarían en condiciones o no deberían ejercer. Y esto realmente es una forma de discriminación que la convención, digamos, hace responsable a los estados. Por eso es importante el tema de la Convención Interamericana. Más allá de todos los tratados y la legislación interna, esta convención, que también es legislación interna, porque al adherir la Argentina forma parte de todo el bloque de legalidad, hace que, bueno, se tengan en cuenta las particularidades, ¿no? Entonces, es muy común una discriminación social para este colectivo de personas que cada vez más tienen una incidencia mayor en la sociedad. Somos una sociedad que tiende a tener mayor cantidad de población en esa franja de edad. Entonces, es un colectivo de gente cada vez mayor. Lo mismo le pasa a Uruguay, en menor medida, pero más o menos es Chile. Si somos sociedades latinoamericanas que tendemos a envejecer y nos parecemos cada vez más a los países europeos. Entonces, ese colectivo de personas requiere cada mes servicios médicos, cada vez determinados servicios o prestaciones muy particulares, qué sé yo, por ejemplo, no sé, servicios turísticos o servicios asistenciales propios de la edad, y muchas veces no están reconocidos como se debe, ¿no? A ver, por ejemplo, si uno va a pedir un crédito a una institución financiera, es muy común que no le den un crédito
a una persona de 60 años, ¿no? Es decir, habitualmente los bancos o las entidades financieras le prestan a personas de menores a esa edad. Y como dijimos antes, la expectativa de vida en nuestro país es por lo menos de 20 a 25 años por encima de esa edad. Es decir, perfectamente una persona podría devolver un crédito el resto de la vida que le queda, el resto de la vida biológica, ¿no? Sin embargo, eso dentro de, digamos, la práctica cotidiana no sucede. Y esto, perdón que te corte ahí, Rodrigo, así vamos charlando. Esto, por ejemplo, ¿no? Esta restricción que bueno, tiene que ver con los bancos, tal vez, con algunas, no sé, regulaciones y demás, pero que podríamos enmarcarlo a cualquier tipo de, como vos lo planteaste, discriminación por edad. Es una discriminación por edad. ¿Y esto está regulado cuando hacemos referencia a la convención o a los derechos de las personas adultos mayores? Está regulado, sí, está regulado. Por eso yo decía que, a ver, digamos, esto es... La convención está por encima de cualquier regulación inferior. Entonces uno tranquilamente podría decir, bueno, está bien, usted no me da un crédito porque su reglamentación interna dice que no, pero en realidad eso implica una discriminación por edad. Es claro. Decir, es violatorio de la convención. Es violatorio de una norma que es superior a cualquier regla interna. Regla interna de un organismo, reglamentación, lo que sea. Obviamente eso es una jerarquía inferior. Como nosotros siempre enseñamos, los abogados, si nosotros tenemos un orden jerárquico de normas, entonces una reglamentación interna, un organismo, incluso una ley, nunca puede estar por encima de principios, valores, derechos que están reconocidos por la Constitución Nacional, por eso se le dice la ley suprema o la ley fundamental, y las convenciones y los tratados, porque eso caracteriza a la Argentina. La Argentina, con todos los errores que puede tener, es un Estado constitucional y convencional de derecho. Eso implica que tomó la decisión, hace mucho tiempo, de ser un Estado de derecho, pero no solamente por el respeto de la ley, sino por el respeto de las normas convencionales, a las cuales el legislador y el constituyente le dio una jerarquía igual a la norma fundante de la sociedad, que es la Constitución. Entonces, eso implica de que uno puede tranquilamente plantear algún tipo de violación de esa convención por discriminación por razones de edad. De hecho, la convención, que es muy interesante, en el artículo 36... establece un mecanismo por el cual cualquier persona que sienta que tuvo una discriminación por razones de edad puede recurrir al organismo interamericano para hacer la denuncia del país por violación de lo que dice la propia convención, ¿no? Por discriminación por razones de edad. Esto obviamente es un avance, digamos, desde el punto de vista no solamente normativo, sino es un avance social que también lleva su tiempo de maduración, de que esto se vea reflejado en la cotidianeidad, ¿no? Porque esto es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? El derecho también es un reflejo de la realidad social cultural, económica y demás, en donde, bueno, estamos en una época en donde se le ha perdido bastante el respeto a las personas de edad. Antiguamente las personas de edad estaban tal vez en la cúspide social, ¿no? Es el famoso consejo de ancianos. ¿Qué era? Era el de las personas más sabias. El más sabio al que se le consultaba antes de tomar una decisión era la persona mayor, ¿no? De ahí venía el consejo de ancianos. De hecho, las personas ancianas eran pocas porque muy poca gente podía llegar a la ancianidad, o lo que hoy llamaríamos la vejez, porque la expectativa de vida era baja. Entonces, ese conocimiento, esa experiencia era muy valorada. Hoy por hoy estamos en una época en donde eso mucho se ha perdido, y por el otro lado tenemos que, dado los avances de la ciencia, la técnica, de la salud principalmente, y de la forma de vida, la sobrevida o las expectativas de vida son muy altas. Entonces, como decía antes, digamos, técnicamente cada vez tenemos más personas que entran dentro de la franja de lo que la convención llamaría personas adultas. Y el desafío por parte del Estado y de parte de la sociedad es justamente
no discriminar por razones de edad, y también lo que forma parte de esto de no discriminar por razones de edad, es también tener en cuenta las particularidades de las personas que están en ese rango etario, ¿no? Porque evidentemente, una persona de edad puede ser plenamente capaz, pero tiene tal vez necesidades en cuanto al acceso físico, por ejemplo, en la motricidad, en la vía pública, el acceso a edificios, el tema de la comunicación. Es muy común, por ejemplo, que eso también es una discriminación por razones de edad, cuando las personas adultas mayores que no están acostumbradas al manejo de la tecnología van a una oficina pública, a un lugar, a hacer un trámite o piensan hacer, y enseguida le dicen, no, lo tiene que hacer por mail, y lo despachan, ¿no? O dicen, tiene que entrar a internet, sin que el personal que lo atiende haga algún tipo de asistencia, direccionamiento, acompañamiento en todo esto, cuando son personas que obviamente no están acostumbradas a manejarse en un entorno digital. De hecho, yo no tengo 60 años, tengo 50 años, y yo, digamos, la mayor parte de mi vida lo pasé en un entorno analógico, no digital. Mis hijos nacieron en un entorno digital. Imagínate si yo nací en un entorno analógico, mis padres, mis abuelos, con más razón. Entonces, no están acostumbrados a manejarse de esa manera. Entonces, ahí falta todavía mucho para hacer con respecto a eso. Nosotros en la asesoría especializada, nosotros nos llamamos especializadas en capacidad, porque justamente a nosotros nos dan intervención en las cuestiones en las cuales se discuta la capacidad jurídica. Cuando hablamos de la capacidad jurídica, hablamos que la persona entienda, tenga discernimiento para entender todo tipo de actos jurídicos. Un acto jurídico, por ejemplo, un contrato, celebrar un matrimonio, un divorcio, reconocer un hijo, eso es un acto jurídico. La persona, por razones de edad, no pierde capacidad jurídica. La capacidad jurídica puede verse limitada, y esto solamente lo puede hacer un juez de familia, que es el típico juez de capacidad, por una cuestión de adicciones, enfermedad mental, ¿no? Hay determinadas patologías que se dan más en la adultez mayor, ¿no? Que tienen los viejos, que se puede dar, ¿no? Qué sé yo, hay determinados males como puede ser una demencia senil, un Alzheimer y demás. Bueno, ahí sí estaría, digamos, justificado el inicio de lo que nosotros llamamos una determinación de la capacidad jurídica para nombrar un apoyo, ¿no? Que lo designa un juez de familia, en el cual nosotros también intervenimos como asesoría especializada en capacidad. Nosotros representamos a la persona, buscamos que se le nombre el apoyo legal para lo que necesita y no para más. Es decir, si la persona necesita alguien que legalmente lo represente, por ejemplo, en contratos, en venta, en para prestar y demás, que sea para eso, pero no para otras cosas, ¿no? Entonces, ese es un poco nuestro papel. Nosotros siempre intervenimos cuando es una restricción de la capacidad en torno a lo que fija nuestro Código Civil. Y el Código Civil solamente da la posibilidad de nombrar esos apoyos dentro de un trámite judicial, porque legalmente todos, desde los 18 años, la ley considera que somos plenamente capaces. ¿Sí? Entonces, esto solamente puede restringirse o limitarse con una sentencia judicial. Es todo un proceso judicial que se hace ante los juzgados de familia, esto lo puede iniciar un familiar y demás. Bueno, y nosotros intervenimos porque a veces se inicia un trámite de esta naturaleza porque la persona es vieja y no tiene una patología que realmente amerite esa restricción. Tal vez la persona lo que necesita es alguna prestación, pero no que se diga, no, usted no es plenamente capaz, ¿no? Es decir, para que una persona no sea plenamente capaz, tiene que tener esta enfermedad o esta adicción que le impide justamente celebrar un contrato o hacer estos actos jurídicos relevantes para su vida y para su patrimonio, y que si uno lo deja así, con esta presunción de que es plenamente capaz, puede llegar a hacer algo que lo perjudique. A veces pasa también, por eso digo, depende del caso, ¿no? Porque tenemos estos dos polos, personas de esa edad que son muy capaces e incluso
tienen proyectos de vida, encaran cosas nuevas, es decir, una etapa de la vida que hoy cada vez cobra más relevancia, porque bueno, estamos hablando 20, 25 años donde se pueden hacer un montón de cosas. No es como se pensaba, bueno, los viejos son aquellos que se quedan pasivos, encerrados en su casa, mirando televisión y hablando de enfermedades. Pero sí hay gente que sí está en una situación muy vulnerable, porque si hay una discapacidad, si son víctimas de violencia, si son víctimas de aprovechamiento económico, que a veces pasa, ¿no? Se aprovechan de cierta candidez, cierta situación de debilidad psíquica, eso le provoca un perjuicio, ¿no? Es decir, a veces se apoderan de sus casas, se apoderan de su patrimonio, incluso los propios hijos, olvidándose de todo el rol que haya cumplido esa persona en su propia crianza y demás, generan estas situaciones de vulneración de derechos, que ahí nosotros también intervenimos. Y ahí intervenimos justamente porque, bueno, nuestro rol tiene que ver con esto, con la capacidad. Entonces, ya sea porque la persona realmente no tiene un grado de disminución de su capacidad, sino que es plenamente capaz y en realidad se están aprovechando, o realmente tiene una limitación de su capacidad en donde no puede comprender, entonces ahí sí requiere que se le designe un representante, que intervenga el Estado para protegerlo, incluso, por ejemplo, tomando medidas cautelares, inhibir sus bienes, provocar desalojo de gente que se ha apoderado de propiedades sin ninguna legalidad. Y bueno, nuestro rol está por ese lado. Es decir, no toda la gente que es mayor de edad requiere una limitación de su capacidad. A veces nos pasa que nosotros intervenimos en el caso de una persona donde ha tenido una patología mental, ha sido internado en una institución psiquiátrica privada o pública, ya sea por obra social o ya sea sin ella, en un hospital monovalente, como se dice, ¿no? Que son solamente los psiquiátricos, y después se ha compensado, ha hecho el tratamiento, y después no tiene a dónde volver, ¿no? A veces no tienen a dónde volver, no tienen familia, como decimos, continente. Claro, que me imagino habrá muchos casos, porque vos venías hablando de algún tipo de, en algunas situaciones, ¿no? De aprovechamiento por parte de la familia. ¿Y qué pasa cuando no hay una familia ahí detrás tampoco? Exactamente, tal cual. Y bueno, incluso esto, a ver, con alguna colega lo hemos hablado, incluso está en la literatura, está el típico caso, ¿no? De la persona que se la ha pasado toda su vida trabajando, ha dejado sus bienes a sus hijos y demás, y después en la vejez es abandonado por sus familiares, que no le prestan atención, obviamente, sí han tomado el patrimonio y se desentienden de las necesidades específicas que tiene un adulto mayor, ¿no? Porque, a ver, ¿quién no tiene un familiar con esa edad? Un padre, un tío, una tía, ¿no? Una abuela. Sabemos realmente que requieren, digamos, de determinadas asistencias médicas, los medicamentos son muy costosos, no es lo mismo tener una obra social que no tenerla, las jubilaciones son muy magras, y entonces, bueno, tenemos esta situación, ¿no? Suele pasar gente que no tiene recursos económicos, que requiere la asistencia de la familia, o al revés, adultos mayores que son sostén de familia, ¿no? Que con sus jubilaciones, con sus pensiones, o con sus ahorros, o con el patrimonio que formó a lo largo de toda su vida, sostienen toda la estructura familiar. No solamente hijos, nietos, y bueno, familias extensas. Y más en situaciones de crisis económicas como la que ha vivido nuestra sociedad. Entonces, a veces, lo voy a decir en estos términos, el viejo o la vieja es el que salvaba las papas a la familia, ¿sí? Pero muchas veces esto no es reconocido o no es tenido en cuenta ni por la propia familia, y cuando requieren de la asistencia de sus familiares, estos brillan por su ausencia, ¿no? Y bueno, es una problemática en el sentido de que al Estado todavía le cuesta estar preparado para justamente brindar prestaciones específicas que requieren esta franja de la población,
que cada vez es más numerosa. Cada vez es más numerosa. Y después hay un tema que tiene que ver con el tema de la convención, que la convención en realidad refuerza que derechos que son derechos humanos, ¿no? Derechos humanos que están en nuestra propia ley interna, las convenciones de derechos humanos en general que tenemos, pero está enfocado en la problemática específica de los adultos mayores, que tiene que ver con la autonomía de la voluntad. La persona tiene derecho, esto parece una verdad de perogrullo, pero hay que remarcarlo por este tema que yo decía antes de los sesgos sociales y culturales. Y, ah, es un viejo, ¿qué va a decidir? ¿Está gaga? No, no está gaga, es una persona plenamente capaz. Si no tiene una enfermedad, es una persona plenamente capaz. Y puede tener una enfermedad, pero esa enfermedad no afecta su capacidad de discernimiento, es una persona plenamente capaz. Por ende, puede decidir por sí misma su propio proyecto de vida, porque tiene mucha vida por delante. Estamos hablando, como dije, a partir de 60 años, 20, 25 años, estadísticamente. Entonces, esto de que quieran internarlo de prepo y demás no es algo legal. La persona tiene derecho a tener su propio proyecto de vida, exigir, por ejemplo, bueno, no puede vivir sola porque tiene dificultades de movilidad y demás, pedir una prestación, qué sé yo, por ejemplo, acompañante terapéutico, pedir una prestación determinada, que es propia de su edad. Y en los casos que lo requiera, tal vez, dando su consentimiento informado, dando su conformidad, ir a una residencia de adulto mayor, lo que se llama RAM. Nosotros los problemas que tenemos más que todo es cuando la persona adulta mayor ha tenido una enfermedad psiquiátrica o una adicción, está compensada, porque eso no se curan, digamos, se compensan, está compensada, puede seguir un tratamiento ambulatorio, pero no tiene una continencia familiar. No tiene a dónde ir donde eso se pueda cumplir. Entonces, necesita, por indicación, ir a una residencia de adulto mayor. Y si tiene que seguir tomando medicación psiquiátrica, una residencia de adulto mayor es con tratamiento psiquiátrico. Son instituciones específicas. Y bueno, ahí están los problemas porque no hay suficientes instituciones, no hay suficientes vacantes, las obras sociales a veces demoran mucho. Y el tema de que la persona siga estando en una institución psiquiátrica es iatrogénica, es decir, le genera daño, es contraproducente, ¿no? La demora, el seguir estando, permaneciendo, en un lugar que no es adecuado. Fue adecuado tal vez en el momento que lo necesitó, pero después necesita otro tipo de institución. Bueno, y ahí entra, ¿no?, el tema de la labor del Poder Judicial también, de acelerar los tiempos o solicitar, por ejemplo, medidas cautelares, lo que serían medidas innovativas o medidas de no innovar, dependiendo, ¿no?, el supuesto, ¿no? Porque a veces medida innovativa sería sacarlo de una institución psiquiátrica y llevarlo a una residencia de adultos mayores. A veces está en una residencia de adultos mayores y la obra social se cae o no sé, o no lo tiene más, le quiere sacar el beneficio, bueno, entonces hay que pedir una medida de no innovar. Bueno, se dan estas particularidades en las cuales nosotros intervenimos por nuestra especialización que tiene que ver con la capacidad jurídica, ¿sí? Con la capacidad jurídica. Es decir, la persona puede tener un montón de achaques, como decimos nosotros, puede tener un montón de achaques, pero si es plenamente capaz, es plenamente capaz. Es decir, no por un tema de edad se va a considerar que hay cosas que jurídicamente no puede hacer. Jurídicamente una persona, si no tiene alguna limitación en el grado de entendimiento, que eso solamente se puede fijar judicialmente, porque hay pericias interdisciplinarias, con el modelo social vigente en nuestro país desde el 2010, donde se receptó todo lo que dice la convención de los derechos de las personas con discapacidad, si tiene una alteración mental, ¿sí?, esa alteración mental solamente va a implicar alguna restricción si esto le puede provocar un daño a sí o a su patrimonio. Porque incluso si la persona tiene una enfermedad mental, el diagnóstico de enfermedad mental no implica que hay que limitarlo jurídicamente. Eso lo tiene que determinar el equipo interdisciplinario del juzgado de familia. Porque si tiene esquizofrenia, tiene algún tipo de otra enfermedad mental, en tratamiento, compensado, tomando la medicación,
que requiere puede hacer una vida normal como cualquier otra persona, normal entre comillas, ¿no? Haciendo todas las salvedades del término normal, ¿no? Puede hacer una vida como cualquier otro, así como otros tienen que hacer un tratamiento porque son insulino dependientes o tienen que tomar una medicación que suplante alguna hormona que tienen deficitaria en su organismo, lo mismo es el tratamiento psiquiátrico, ¿sí? Entonces, nosotros nos suele pasar eso, ¿no? A veces se confunde el viejismo con la discapacidad mental y la discapacidad mental con el tema de no ser capaz jurídicamente. Son cosas, conceptos y realidades completamente diferentes. Clarísimo. Y como... Sí, sí, completada, Rodrigo, te pensé que habías cortado. No, no, pero esta idea... Y el tema... Esta idea tiene que quedar clara porque, sí, es por lo menos lo que quiero dejar. Y bueno, nada, todavía tenemos mucho como para seguir creciendo, evolucionando, llevando a la práctica de la realidad derechos que los tenemos consagrados. Nada más que ahora hay que hacerlos carne, hay que hacerlos realidad y olvidarse esto de decirle a un señor o una señora abuelo o abuela. Porque abuelo o abuela es un rol. Es un rol que la persona pudo decidir tenerlo o no. Pero no todos los viejos son abuelos o abuelas, ¿eh? Son adultos mayores, porque puede ser que la persona no tenga hijos, por ende no tiene nietos, ¿sí? Entonces, es un adulto mayor o una señora adulto mayor que merece todo nuestro respeto. Clarísimo, doctor. Le mandamos un abrazo grande, es muy interesante. Bueno, mil gracias por su tiempo, y nos volvemos a ver. Y les mando un saludo acá desde la Universidad Nacional de José de Paz. Muy bien, saludo entonces para toda la comunidad allí también. El doctor Rodrigo Costa, aquí con nosotros hoy en la columna de Magistrados y Funcionarios.